Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal a cada uno de ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos miran, donde quieran que se encuentren? Estamos aquí en esta hermosa mañana con la familia de Don Francisco y Doña Marta y la hija de Doña Marta. El tema de hoy es muy importante. Hay muchas personas que me han escrito varios comentarios diciéndome de que si son familias o si son parientes o no son parientes con la, ¿cómo se llama esta? Vicenta Huarcas. Entonces ahorita vamos a aclarar si sí o no, porque ustedes se dieron cuenta que ella, Blanca Claraluz se parece bastante a la hija. Bueno, ok, dígame su nombre completo. Hoy vamos a ver el nombre completo. No, de ella. De la... Ella es Marta Huarcas Cipriano. ¿Usted es Marta Huarcas Cipriano? Sí. Ajá, el apellido de mi mamá. El apellido del papá es Huarcas. El apellido de la mamá de mi suegra. Pero ustedes lo conocieron, es Cipriano. No lo conoció usted, ya, tu papá. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama ella? Esta se llama Blanca Claraluz Macario Huarcas. El primer apellido es mío, segundo apellido que tiene ella es de ella, de la mamá. Huarcas, ¿cómo? Macario Huarcas. Esta es Blanca Claraluz Macario, es Huarcas. El apellido mío que tiene ella. Huarcas, el apellido de la mamá, segundo apellido. Ok. Ajá. Sí. Bueno, entonces queremos aclarar ahorita, ya que son Huarcas, pues también son Huarcas. Sí. Entonces doña Vicenta también es Huarcas. Entonces ella es Vicenta Macario, es mi apellido. Ajá. Huarcas, el apellido de la mamá. Ajá. O sea que quiere decir que doña Vicenta es su hija. Es mi hija. Es mi hija. Ajá. Pero como lo vuelvo a decir, que uno triste pobre, ella se unió con su marido y entonces se apartaron de mi lado, va, porque ya tiene tiempo ellos que ya están de mi lado afuera. Entonces yo no le puedo decir ayúdame mi hija, o mi yerno no le puedo decir ayúdeme, porque son pobres también. Ni trabaja. Entonces, si resultó con esa vocación que le dieron su mochazo, entonces, y siempre no faltan las tentaciones. Entonces, y por eso no le puedo yo decir que me ayuda, ni él a mí, ni yo a él. Sí, pues. Ajá, vivimos una instancia, va, a como de 125 metros vivimos con él. Ajá. Sí, aproximadamente. Está ajá, bien. Sí. Bueno, y también, dígame una cosa. Uh-huh. Según me estaba comentando que también tenía otra hija. También tengo otra hija que es, aquí está por, bien abajo de la Nueva Concepción. Ella es Dominga Macario Huarcas. Ajá, es mi hija también. El apellido mío es Macario, que lleva a ella. El apellido de la mamá es Huarcas, que lleva a ella. ¿Y ajá, se parece a ella? ¿Otra no, vez? Esa no, no se parece a ella, no, que esa se parece a la otra, mi hija que está aquí. La más grande se parece. Sí, a mirar a ella, sí se mira. La el otra. Chino conoce porque sí, él. Ahora, la otra que está con intenciones de esto, lo mismo, están lejos. Esa es la Rutilia Macario Huarcas. Macario lleva el apellido mío, Huarcas lleva el apellido de la mamá. Esa sí es su hija. Es mi hija también. ¿Y se parece a quién? Ese se aparece a la otra. La Marta. La otra Marta Peralí. Mirar a ella. La Marta Peralí, así es mirar a la otra también. Ajá, sí. Oh. Sí. Ok. Sí, así es. Les gusta la patada. Ajá, entonces lo que es mis hijas, no le puedo decir que me ayudan. Y no le puedo decir que, mira mi hija, vení, veme cómo estoy. No tengo un amparo de ninguno.
uno de ellos porque están afuera. ¿En qué condiciones están ellas? O sea, económicamente, ¿cómo viven ellas? ¿También viven así como ustedes, así, o como su hija, o cómo? ¿O alguien está mejor, o no sé? Pues ese hombre, pues está él trabajando, pero días que trabaja lo mismo, días que no, porque la situación aquí en Guatemala está muy triste. Ajá. La situación aquí así está también, que días trabaja, días que no. No, yo digo su casa de ella, o sea, ¿cómo vive? Pues ella no tiene casa. Ella no tiene casa. No tiene casa. Ahora bien, me podrán decir, ni modo que abajo de un palo vive. Otra. Uh-huh. Ellos están cuidando una parcela. Uh-huh. Y está en una situación, mi yerno, que está cuidando una parcela. Entonces ellos tienen en donde hacer una su casita, ¿va? Pero no tienen como le puedo decir. El medio. Ajá. Un promedio no tienen ellos para levantar su casita. Y eso es. Ajá. ¿Y la otra, su hija? La misma cosa. Ellos sí no tienen nada, nada también. No tienen nada, nada. Ellos no tienen nada. Como aproximadamente le voy a decir esto, que hasta no tienen en dónde caer muertos, solamente en el cementerio. Ah. Ni en el cementerio, porque no hay espacio. Y también, ya no hay espacio también. Hay que comprar un pedacito, ¿eh? Ese es lo que le estoy hablando. Dice que están enterrando sobre uno al otro porque ya no caben. Por ejemplo, pues, donde enterraron a mi abuelita, entierran a mi abuelita, entierran a mi papá y a mi mamá. Mire, pues, ok. Entonces, ¿quiere decir que su otra hija está en las mismas condiciones que doña Vicenta? ¿O está peor o un poquito mejor o menos? Un poquitillo mejor. Porque el otro trabaja, días que no, días que trabaja, días que no, pero ahí lo van pasando. El problema es que no tienen en dónde estar. ¿Dónde vivir? Pues no. Ahora tienen, bien, este mi yerno, Juan Antonio, pues eso, pues como tiene su pedacito, le vamos a menear esto, va, porque tiene en dónde, en que sé, como di la palabra, así como tengo yo mi pedacitillo, va, pero ahí tiene en dónde estar. Ajá. Eso es. Sí. Como triste gracia va, que nunca sabe uno la situación de las hijas. Cuando dicen las hijas que me voy a ir aquí, ¿para dónde? Y ya después se encuentran en un callejón oscuro, ya no pueden alumbrarse sus caminos y ahí se des. No. Terminó. Uh-huh. O sea que don Antonio se robó a la mujer. Pues yo le había dado permiso, pero de repente la situación fue muy tremendo y se fue a la punta. Sí. La mayoría de mujeres son así, usted. Sí, y eso sí, es. Sí. La mayoría para todas se van. Que uno y se no van. Quisiera, pero adiós, dice uno. Le dice a uno, pero no todas. ¿Sí? Yo digo que el día que yo tenga una mi hija, así de mente abierta, yo digo, bueno, para todas, si querés, tomo. Pues si sí. Yo te detengo, no te voy a poder. Como dice usted, es más fácil detener un río. Un río porque que sus hijos. Viene el alcalde o el presidente, ya manda máquinas pesadas, ya lo detienen, pero a una hembra no lo pueden detener. ¿Qué? A una hembra no le pueden detener. Porque donde ellos dicen, yo me voy con este. Y si uno no les da, vaya. Y si uno les da, pero están en casacas, lo que hacen es, se van. Anoche amanecer ya no hay ninguno. Uh-huh. Sí, ese es el pero, problema. Pero lo que yo digo, pero no todos lo piensen así. Digo, ahora bien, cuando está aproximadamente este poco más o menos, se le gracias dio a permiso. Dios. Ajá. Y no cumple los permisos. Y porque le, yo, y ¿para qué le voy a mentir? Le va yendo el ruin con esa muchacha que se va a dejar. Pior, le sale. Usted se viene a quejar con su mamá. Por gusto. No dice nada a su mamá, no, porque no usted se puede jugar nada. Con ese hombre. Y peor, si es pobre el cliente. ¿Quién lo puede respaldar y más a él? Pobre ni su papá no la va a respaldar, sí. Ni su mamá. Sí. Yo cuando y yo... Y todo eso uno tiene que pensar. Yo que cuando que yo llegué a sistema con esta mi mujer, yo no lo hablé en la calle. Yo respetaba mi papá mucho. El plazo que dejó cerca el año. Yo respeté bastante. Cerca el año. Yo quería. Nunca lo hablé en la calle. Yo solo solicité permiso con mi mamá y mi papá y el pastor. Y de ahí llegamos a un sistema de eso. Después de esto fue el casamiento. ¿Se casaron ustedes? Sí, porque... ¿Por iglesia o por civil? Sí, por iglesia y por civil. ¿Católica o evangélica? Evangélica. La iglesia de Dios evangélica. ¿Cuándo ese tiempo estaba aquí? Sí. ¿En esta iglesia aquí sí, se casaron ustedes? Sí, estaba Benigno Vázquez de lo que... ¿Quién era? Había nacido de todos sus hijos? ¿Qué mal? De todas sus hijas, ¿quién había nacido? Ah, la que está allá, ¿cómo se llama? La primera.
Es la primera. Ah, es la primera sí. hija. Sí. Es la más grande. Sí, ese fue. Y eso es cuando mi suegro me dijo, mira, me dijo, te voy a dar a mi hija, pero tenés que casarte. Me dijo, está bueno, ¿para dónde? En que seis pobremente, dije yo, porque está bueno, me dijo. ¿Y usted aquí si vinieron a vivir? Pues yo fui a trabajar en las fincas, anduve trabajando en las fincas, todo eso. Ajá. Y ya después fue cuando me vendieron este mi pedacito, en que sé, como di la palabra, en que sé pobremente, para pero la casita, porque en que no, sé solo para mi casita. ¿Sí? Ajá. Y hicimos esas casitas como se le llama, ¿verdad? De pobre. Ajá. Ah, sí, porque de ahora, hablando diferente de esto, de las casitas, gracias a Dios que por parte de Dios y de la gente, las personas. Que se logró hacerlo uno mejor. Se logró hacer una buena, por la bendición de Dios y las personas y ustedes. Fíjate que sí. Mucha gente me sí. estaba preguntando, dice, tal vez si ustedes son familia conmigo, dice. Ah. Dice, ¿no será que Don Chico es tu tío? Dice. y llamas a tu tía, y la patada a tu prima. Y, tal vez, digo yo, porque aquí el mundo es tan pequeño que uno no, si, uno pues, no sabe. Dice que, yo digo que eso termina siendo hasta puede ser, no sé, mi tío, no, hermano, mi pues papá. Dice perdido, que ¿sí? Hay un sistema en eso. Ah. Acordándose uno, lo que es Adán y Eva, fue una mujer y un hombre. ¿Quiere decir que somos hermanos? Por eso, como le vuelvo a decir, cuando yo tengo un agradecimiento, primeramente a Dios, yo me hincaba, primeramente a Dios, porque Dios les ha dado esa oportunidad a estas personas. Le voy a hablar esto. Dios le ha dado esta oportunidad a estas personas y ya luego estas personas han conversado así con nosotros, de ayudarnos, todo esto. Han compartido ese gran amor. Como le vuelvo a decir, y no me cansaba de decirle, y le voy a explicar, como decía yo, que estamos como ver una familia en Cristo, todas estas personas y ustedes. Ahora, ¿por qué? Porque Eva, una sola mujer fue. Adán es un solo hombre. De ahí dependió la generación. Dice que al hombre le quitaron una costilla para ser la mujer, pero yo ¿sí? me cuento que tengo que dar mis costillas. Pues, a mí me falta una. Hasta una radiografía me voy a hacer para decir la verdad, pero no está bien. Y por eso es. Entonces, por eso está en la Biblia, dice también que por eso es que Dios, donde une, ninguno lo puede. Quiere decir que así como la Dairi, la Lucha y el Chino, somos hermanos, entonces. De bienvenido, hermanito. Sí, ay, qué chulo. Ahora, qué ¿por qué? Qué porque todo lo que andamos en los pasos, lo que hemos reconocido, lo que es de Dios, en eso estamos. Entonces, digamos al siervo que tiene dos hermanos aquí. Dice, pues, póngale una apariencia hablando esto. No sé si va la católica ella. Sí. Ella va a la católica. Esa es la primera iglesia que fundió Dios. Exacto. Ajá. Vaya, ahora que dice. Lo que es el padre, la iglesia, un solo hermano todo. Ajá, vaya, hermano lo puede decir a él. Sí, yo sí le en digo Cristo. Hermano, le digo. Ajá. Y esa es la misma palabra que yo decía cuando yo me hincaba. Dice que ¿cómo se llama? En Cristo ahorita uno no así, me puedo hincar porque así como ellos, pues así como nosotros, así como ¿sí? en la misma etapa, pues podemos decir hermanos, ya una persona mayor le puede decir papá y mamá. Abuelitos, sí. No sé. Ajá. O sea que quiere decir que mi papá es el respeto. Papa de la Daire en la lucha. Sí. Ese es un respeto. Solo, ¿y por qué unos salieron blancos y unos morenos? Lo que pasa. Mire, la lucha es blanca. Y Adán y Eva, no sé quién fue blanca de los dos. Pero lo que pasa es. Ahorita, después de esto, viene va lo que es la situación de el físico de la persona. Ajá, ese es el punto. Porque sea que Eva fue morena clara, o sea que Adán era. Morena. Entonces, sí. Sabes cómo eran, va. Entonces, ya cuando vino la primera familia de eso. Se mezcló. Y esta mezcla fue entre ellos ya vino, le pongo esto, que yo no la leí la Biblia eso, pero póngale en el pensamiento de uno, vino el primero que sea el varón, después vino la hembra, vaya, porque en la Biblia está que Cristo es el que domina toda la iglesia,
Entonces, que viene a nacer el primerito aquí, fue un varón, después una hembra. Y así fue la generación. Después de esto, vino otro varón y después vino una hembra. Y ya entre de ellos ya hubieron gentiles, ya entre de ellos. Ajá. Ya entre de ellos ya vino gentiles ya. Porque ellos ya comenzaron a amarse entre de ellos. Entre ellos. Hermanos. Claro. Ajá. Y ya de ahí ya vino la generación. Entonces aquí, después de esto, ya vino lo que es un algo. Presidente ya significó lo que es ya un Calcali. Ajá, ya de naciones, todo esto, ya significó unas 3-4 personas para allá, y otras 4 para acá, otras 4 de por ahí, otras 4 de por ahí, y así se fue ampliando lo que es el pueblo. Al pueblo. Bueno, don Francisco, entonces ya aclaramos aquí que son familias entonces. Sí. 100%. Sí, primero. Bueno, entonces vamos a ir a otro video más porque tenemos que hablar de otro tema más importante aquí entre nosotros. Está bueno. Voy a cortar este video hasta por aquí porque lleva 16 minutos. Y porque si lo puedo grabar de más, pero la gente se aburre y da sueño. Le puedo decir más. Es como cuando uno va a la iglesia y el predicador, ay Dios, sueño, da, y uno le da sueño. Yo, por ejemplo, me duermo. Y mucho me enfado. Sí.